Hola, buen día eh, a todos y a todas eh, desde la provincia de Río Negro, digamos, el, el gabinete económico en, en esta oportunidad y ante la situación, eh, creo, de crisis económica sobre la que está viviendo el país. Eh, el objetivo de esta convocatoria a, a, a periodistas, a medios. Eh, un poco es explicar la situación en la que se encuentra la provincia a los gobiernos provinciales no hace bien a los gobiernos no, municipales no hace bien a la comunidad a la población pero un poco lo que queríamos eh, compartir en este momento acompañado de, del secretario de Hacienda Nicolás Martín eh, la subsecretaria de Presupuesto eh, Laura Subillaga. Eh, el equipo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Martín Kelly, Ivana Fontana. Eh, un poco queríamos compartir eh, el trabajo que venimos desarrollando, las formas en que estamos tratando de encarar esta situación, cómo la venimos encarando, cómo venimos eh, transitando est estos escenarios turbulentos, que si uno se remonta a, por lo menos en lo que hace a la gestión de, de lo que es el Ministerio de Economía, no, no tengo otra cosa de que decir que manejarnos en escenarios turbulentos y de crisis, eh, arrancando en el año 2020 con la crisis sanitaria, luego y, y coincidentemente con la crisis sanitaria, una crisis económica, pero derivada del cierre de actividades económicas que ocasionó una tremenda baja en los ingresos en la provincia, y ahora estamos transitando otra crisis que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas eh, genuinas, cuestiones económicas eh, que hacen a la realidad del país, cuestiones macroeconómicas que las provincias, poca influencia podemos tener, pero sí buscando la posibilidad de aportar nuestro granito de arena, como vengo diciendo en este último tiempo, donde hay que aportar un marco de, de serenidad en este tipo de crisis, donde la política... O las decisiones políticas también están en un marco de crisis, o el actuar político está en un marco de crisis a nivel nacional. Entonces, desde los lugares donde tenemos que tomar decisiones, desde donde los equipos de trabajo eh, estamos todos los días viendo cómo encaramos permanentemente estos escenarios de crisis que ya nos ha tocado vivir y que tenemos que seguir viviendo o transitando, y uno. Espera, es un deseo, es un, una expresión de deseo, que cuándo va a acabar, cuándo va a terminar, cuándo vendrá la, la, la medida salvadora, cuándo vendrá el, 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 el actuar distinto, que haga una modalidad distinta en materia económica. Entonces, eh, en ese esperar tenemos que estar eh, despiertos, tenemos que estar trabajando en conjunto, en equipo, como lo venimos haciendo desde todo el gabinete de la gobernadora Aravera Carreras, las reuniones son interminables, las, los trabajos son a diario, todos los días nos reunimos viendo las variables macroeconómicas, los posibles escenarios donde nos tenemos que desenvolver. Entonces, un poco el objetivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con esto, eh, transmitir desde las provincias, puntualmente la provincia de Río Negro. Y puntualmente ahora el Ministerio de Economía, porque es donde, donde transversalmente está cruzando la, la, las variables económicas que nos están azotando de manera, digamos, terrible. Es que venimos a, a, a plantear, a, a, a charlar, digamos, más que nada, o a compartir con el resto de, de la sociedad, a través de los medios periodísticos, a través de, lo, de las redes, a través de todos los canales de comunicación para transmitir. Ese, ese eh, cierta tranquilidad desde la provincia, desde el actuar de la provincia, que estamos en permanente trabajo, en permanente trabajo en equipo, en permanente toma de decisiones para que esta crisis nos tome lo menor, eh, lo, lo menos imprevisto posible. Entonces, en, en ese contexto, esta conferencia de prensa tiene mucho que ver con transmitir desde la provincia esa tranquilidad de que. Eh, el escenario complejo de incertidumbre lo estamos transitando con muchas herramientas para hacerle frente, lo estamos transitando con decisiones que en determinados momentos pueden ser acertadas, en otros momentos no hay alternativas. Entonces, en la construcción de herramientas para afrontar la crisis es el objetivo principal que tenemos el equipo económico. No nos podemos quedar hoy en día con una sola alternativa o herramienta para enfrentar a la crisis porque eh, si ese escenario falla, como en marcos de incertidumbre puede fallar, eh, no tener alternativas es lo peor que podemos transitar. Entonces, en la construcción de herramientas, de alternativas, estamos trabajando sobre una... Eh, Batería de, de, de decisiones a diario, y que tienen que ver con el manejo de los ingresos públicos provinciales, que tiene que ver con la austeridad con la que estamos encarando el gasto de la administración pública, que tiene que ver con los esquemas salariales planteados a, a los gremios, que tiene que ver con un manejo eh, prudente, razonable y administrado de la gestión de la deuda pública, son, son todos escenarios que ninguno por sí mismo puede afrontar por sí solo la crisis económica que estamos viviendo. Ahora, en conjunto, esos escenarios pueden aportar distintos grados o distintos porcentajes de alternativas para salir adelante en estos momentos. Entonces, ante ese escenario planteado de, 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 de crisis nacional, hoy... Quiero transmitir que la provincia se encuentra con una fortaleza de, de, de gabinete, con una fortaleza de equipo, con una fortaleza de alternativas de solución o alternativas de palear esta crisis y a su vez con aportes o ese granito de arena que desde todos tenemos que apuntar para que esta crisis a nivel nacional pueda llegar a, a, al fin y con un eh, escenario. Positivo o lo más positivo que se pueda. Entonces, cuando uno se pone a analizar eh, esta historia, no, no es historia, digamos, esta reciente historia desde el año 2020 o permanente transitar de la provincia en crisis, y uno se pone a analizar la cuestión salarial, que hoy es un poco el, el escenario donde, donde está eh, o donde se transmite esa, esa cierta conflictividad. Conflictividad que se da en un marco de permanente diálogo por parte de la provincia, pero si nos permitimos hacer un análisis ahí y hacemos una pequeña historia y vamos al año 2020, donde la pandemia o la crisis sanitaria fue terrible, fue devastadora, fue nuevo para todos, fue no, nos cruzó transversalmente todas las actividades y si ahí nos ubicamos a analizar eh, el tema salarial y el trato con lo, o el, el diálogo con los gremios. Fue un año donde la provincia, en ese año, alcanzó los niveles de inflación en materia salarial. Eh, en el peor año de la crisis, en el año donde la provincia tuvo casi 12 mil millones en ese año, no, imagínense lo que representan esos 12 mil millones hoy, pero en ese año 12 mil millones menos de ingresos y la provincia estuvo en los acuerdos salariales a la altura de las circunstancias y siguiendo la inflación. Pasamos al año 2021, un año donde se eh, conjugó la crisis sanitaria, porque a mi, a, mi, a mi modo de ver tuvimos el peor trimestre de crisis sanitaria, que fue el, trim, el segundo trimestre del año 2021. Y se empezó a conjugar la crisis económica, pero a partir de la eh, devastación que tuvieron las actividades económicas, que se, se tradujo en, en cierre de, 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 de pymes, se tradujo en un Estado acompañando a las empresas, acompañando al privado, acompañando con decisiones, porque ese momento había que sostener al privado, porque el privado o el comercio, las actividades que sustentan la provincia, estaban en caída por una cuestión o, o derivada de la crisis sanitaria. Entonces, en ese año, eh, desde tomar medidas que tenían que ver de eh, materia fiscal o de beneficios fiscales para esas actividades trastocadas sensiblemente, eh, actividades que en momentos, eh, en momentos normales o de transitar normales de la actividad económica hacen que sustenten los ingresos provinciales para poder afrontar el gasto de la provincia, la, el gasto esencial de la provincia. Entonces, si analizamos ese 2021 y, y lo traducimos en salario público, seguimos a la inflación. La seguimos a la inflación quizá eh, terminando en años... En, en, en el año siguiente, en enero y febrero, pauta correspondiente a, a, al año 2021, pero seguimos con los salarios acompañando la inflación, acompañando no solo a la actividad privada que estaba transitando escenarios tremendos, sino que acompañamos al trabajo público siguiendo lo, con los salarios la inflación. Ahora bien, nos situamos en este año y hagamos un análisis estadístico, historia de cortísimo plazo, y situémonos en junio, último mes que tenemos cerrado en materia de recaudaciones, que tenemos cerrado en materia de liquidación eh, salarial del semestre, hagamos una interpretación interanual, por ejemplo, de junio 2022, junio 2021, y esto es dato obje objetivo. Eh, la inflación, si uno hace la inflación acumulada de ese periodo interanual que da lugar primer semestre 2022, último semestre 2021, la inflación fue del 64%. año donde se vislumbraba, quizá no de la magnitud que estemos viviendo, pero sí se vislumbraba un escenario eh, complejo, difícil, de incertidumbre, que agravado con el tema político ha acaecido ese fin de semana, creo que, 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 que terrible para todos, ese fin de semana con la renuncia del ministro de Economía na Nacional, eh, creo que fue un fin de semana que generó un clima terrible en materia económica, una incertidumbre que la incertidumbre mueve mercados, la incertidumbre hace mover el mercado financiero, la incertidumbre hace mover a las personas, la incertidumbre hace mover a la actividad económica, la incertidumbre reina en esos momentos. Entonces, si uno se queda analizando ese primer semestre solamente, ¿sí? y el acuerdo salarial dado en ese primer semestre fue del 32%, y hoy nos sentamos, la semana pasada, nuevamente propendiendo al diálogo que nunca hemos cortado y jamás lo vamos a cortar, pero nos sentamos en una mesa salarial donde, ¿cómo se ubica la provincia de Río Negro? Se ubica entre las provincias que menos diferencia han tenido en sus aumentos salariales con respecto a la evolución inflacionaria. Lógicamente, hoy o en ese trimestre, los, en ese semestre, los gremios cerraron la propuesta, aprobaron una propuesta y después nos, pues, nos cruza la realidad o nos cruza la incertidumbre eh, económica reinante. Entonces, si en el peor de los escenarios, situándonos en el primer semestre, la provincia estuvo cuatro puntos abajo de seguir a la inflación, y fue una de las provincias que más cerca estuvo, digamos, cuando uno analiza las distintas pautas salariales o distintas pautas eh, de salario público llevadas adelante por las provincias, les puedo decir que estamos entre las tres provincias del país que menor desvío tuvo en materia de aumentos salariales con respecto a la inflación. Ese 4%... Fue realmente uno de, de, de los desvíos o de los menores desvíos que tuvo el país en las provincias. Entonces, situémonos ahora dónde se da el primer diálogo paritario. Se da de ese, después de ese diálogo paritario del 6 de julio, acordado en la última paritaria, donde fue acuerdo salarial. Vamos a hacer paritaria a la salida del primer semestre, sin esperar. Fue una decisión, creo, conjunta, aceptada por todos, Gremios, nosotros, y ese 6 de julio nos encontramos en reunión paritaria. Después, prácticamente a dos días, de ese terrible, de ese terrible marco generado, de ese terrible marco generado. Eh, por, 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 la, por la renuncia del ministro de economía eh, en esa reunión paritaria nos encontramos discutiendo o, o charlando o compartiendo impresiones con los, con los distintos gremios eh, y allí empezó el diálogo diálogo que no se cerró nunca diálogo que terminó empezó con una propuesta en una posterior reunión y siguió con una propuesta superadora en una siguiente reunión entonces eh, en ese marco, es donde nos encontramos hoy. En ese marco es donde nos encontramos con reclamos salariales que uno puede decir son justos, nos encontramos con reclamos salariales que uno puede decir eh, qué hace pensar que si tuvimos esa conducta en periodos tan complicados, con distintas crisis del año 2020 hasta la actualidad, ¿Qué hace pensar que la provincia no tiene la predisposición, no tiene el equipo, no tiene las herramientas o no tiene las alternativas para poder seguir cumpliendo o cubriendo esas expectativas salariales? Y lógicamente, esto tiene que ver con un marco de, de incertidumbre general. Entonces, eh, nosotros hoy cuando nos ponemos a analizar o nos ponemos... En un cortísimo plazo proyectando, y nos paramos a septiembre de este año, nos encontramos que la propuesta o la última propuesta salarial no aprobada por los gremios contempla esa recuperación del 4%. Eh, tiene que ver con una situación, lógicamente, de estrés financiero vivido por la provincia en, en meses estacionales como son los de pago de Aguinaldo. Y nos encontramos en una situación de completa responsabilidad por parte de la provincia pagando los salarios en tiempo y en forma. Se pagó el cronograma salarial correspondiente al mes de julio con los aumentos salariales correspondientes. Se pagó, este fin de semana se terminó de pagar el sueldo anual complementario. Se anunció en el día de ayer el cronograma salarial del mes de agosto. Entonces, el actuar o las decisiones que estamos tomando tienen que ver con una responsabilidad con la que estamos transitando este escenario complejo de incertidumbre económica y eh, en ese escenario, si nosotros nos situamos a septiembre, un cortísimo plazo, con la propuesta otorgada y si nos encontramos analizando, digamos, entre paritarias hubieron, no digamos eh, conflictos, pero sí hubieron eh, distintos contrapuntos en materia sectorial o análisis sectorial de los salarios y tuvimos cierta recomposición o entendimiento sectorial al momento de analizar salarios. Y es así que eh, cuando uno analiza la provincia también en el marco o en el contexto nacional, cómo están las provincias en materia salarial, la provincia de Río Negro se encuentra, se encontraba en, en, en periodos de crisis y hoy se encuentra en una de las provincias donde el monto salarial está dentro de los mejores del país. Entonces, cuando uno también pone sobre la mesa eso, pone sobre la mesa que el desvío del primer semestre con una recuperación propuesta en la pauta salarial, digamos, entonces el actuar con responsabilidad nos está permitiendo hacer o plantearnos un escenario a septiembre donde uno se queda con la propuesta planteada por los gremios, que hoy parece no, 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 no haber llegado a buen puerto, pero que... Vamos a seguir trabajándola, no cabe la menor duda, vamos a seguir entendiendo o proponiendo el razonamiento lógico del transitar de la crisis, nosotros que tenemos como provincia tener ese, ese, ese marco de, de, de tranquilidad para llevar adelante esta, esta, esta crisis. Entonces, cuando vemos sectores que a septiembre del año 2022, cortísimo plazo, eh, van a estar en promedios del 80% o otros sectores arriba del 50%, eh, la pauta salarial dada recompone eh, el primer. a la inflación en materia salarial. En este diálogo iniciado en este momento del contexto nacional, ¿qué hace suponer que no vamos a hacer lo mismo? Entonces, eh, cuando uno analiza eh, todas estas cuestiones, digamos, queremos transmitir cierta tranquilidad de parte de la provincia, de parte del equipo económico que conjuntamente con la gobernadora está transitando estos periodos de crisis. Eh, queremos transmitir que nos desvelamos, equipo, nos desvelamos, eh, uno escucha eh, números, calculadora, digamos, cuando quieren. Digamos, y enhorabuena que lo, que lo hagamos, porque si en este marco no, no le damos esa, esa cierta previsibilidad o esas ciertas herramientas a este escenario que nos permitan ir tomando las mejores decisiones en cada momento, eh, creo que, que no estamos cumpliendo nuestro rol. Entonces, eh, un poco para ir cerrando, lo que quiero rescatar es que al salario público... La historia reciente demuestra que en los periodos de crisis lo acompañamos en los niveles de inflación, mes más, mes menos, con alternativas, con un bono, con lo que fuera, con lo que está a disposición o con la herramienta disponible del momento que nos toca vivir. Entonces, ¿qué hace suponer que la provincia no va a actuar en ese sentido? hoy en este contexto de dificultad macroeconómica nacional. Otro tema, para, para cerrar también esta, esta conferencia de prensa, eh, un poco hablar de las distintas, cuando hablo de distintas herramientas para tomar las decisiones, nos estamos eh, refiriendo a ingresos, optimizar ingresos optimizar ingresos en contextos de crisis optimizar ingresos en contextos donde tuvimos que atender a la actividad privada optimizar ingresos en este contexto hace o se torna difícil al momento de proyectar de proyectar el, el mediano plazo es prácticamente tiene un desvío sumamente importante que, que por, por la incertidumbre reinante, pero el, el, el corto plazo y la proyección de corto plazo ya está teniendo desvíos. Entonces, ese, ese esquema de proyección de ingresos lo seguimos muy de cerca y es una de las herramientas donde estamos actuando permanentemente. Eh, el gasto público. La austeridad con la que venimos manejando el gasto público es. En materia o en escenarios de crisis, eh, no es nuevo. Es seguir practicándola, seguir teniendo herramientas de austeridad, seguir tratando de optimizar ese gasto público, priorizar el gasto público como lo venimos haciendo cuando no alcanza, para todo hay que priorizar, o decir en qué momento se ejecuta cada política pública. Eh, entonces, esa herramienta también la estamos practicando. Y dentro de esa herramienta de gasto público, el, la prioridad número uno que tenemos planteada desde la gobernadora y todo su equipo, y puntualmente el equipo económico, es atender el gasto salarial. Prioridad número uno de la provincia en estos momentos de crisis económica. Eh, deuda otra de las herramientas que la provincia ha venido manejándose en escenarios de crisis. Administrar la deuda, tender a tener una deuda gestionada razonablemente, atendiendo los pagos que corresponden, habiendo negociado una deuda en dólares que permitió a la provincia tener esa optimización del gasto. Y poder afrontar escenarios conflictivos y escenarios de crisis de los que, vivimos, vi, lo que venimos viviendo. Viendo que cuando uno compara los stocks de deuda de la provincia y la administración de deuda de la provincia, comparado con los ingresos corrientes que está teniendo la provincia, eh, es una curva que tiene una pendiente negativa, es una, eh, una relación que va achicándose la deuda en relación a los ingresos de la provincia. Cuando uno toma como herramienta el diálogo y se sienta una vez, dos veces, tres veces y las veces que sea necesario de acá en adelante para poder acordar con los gremios la pauta salarial, es otra herramienta crucial que hoy el Estado de la Provincia de Río Negro la maneja o es una de las prioridades, el tema del diálogo. Entonces, eh, un poco esto es lo que queríamos compartir, eh, llevar la tranquilidad a, la, a, a los habitantes, digamos, quizá con la parte, los, el empleo público o los empleados públicos eh, conviven o comparten estas situaciones porque tenemos relaciones a diario o porque tenemos reuniones con, lo, con los actores gremiales, quizá el sector... Del, del periodismo, uno sale con una radio, sale con una nota, sale y no está llegando a todos los medios, no está llegando al destinatario final de las políticas públicas, que es el ciudadano, es el, el, el habitante de la provincia de Río Negro. Entonces, un poco el objetivo de esta conferencia de prensa también era transmitir esto hacia la población de Río Negro y cómo está actuando la provincia en este escenario tan complejo de crisis económica y política y cómo hay cierta distinción también en el actuar político de la provincia de Río Negro. Eso quería rescatar, compartir, eh, quedamos abiertos a, a, a preguntas, pero en, en resumen, esto es lo que queríamos compartir desde la provincia de Río Negro y puntualmente desde el gabinete económico de la provincia de Río Negro. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, ministro. Vamos a ir pasando las consultas. Eh, en principio, las que nos llegan desde el interior de la provincia. Después abrimos el espacio para los colegas que se encuentran y las colegas que se encuentran aquí en Viedma. Desde Minuto Noticias y FM 88.7 de San Carlos de Bariloche consultan los aumentos otorgados a los diferentes sindicatos. ¿En qué porcentaje han mermado el presupuesto anual? Bien. Para contestar esa pregunta. Voy a también a remontarnos al momento en que se confecciona el proyecto de presupuesto y se aprueba el presupuesto del año en curso. Si uno tiene que hablar de en qué momento, y acá con la subsecretaria de presupuesto no me va a dejar mentir, arrancamos por julio-agosto del año 2021 a confeccionar el presupuesto 2022. Presupuestos que se hacen o tienen su principio en pautas macrofiscales que otorga el Estado Nacional a todas las provincias con las cuales conforman su presupuesto. Estimaciones de ingresos nacionales, estimaciones de indicadores de inflación, y si yo les digo que ese presupuesto que hoy estamos ejecutando está hecho con esa pauta macrofiscal, que era del 34% de inflación anual, ¿sí? 34% de inflación anual. Hoy estamos transitando un presupuesto donde la inflación semestral fue del 36%. Entonces, ustedes piensan que, lógicamente, que los ingresos fluctúan, ¿sí? De la misma manera, ingresos han fluctuado positivamente, nominalmente han crecido y en términos reales los ingresos van creciendo. Cuando digo en términos reales, digamos, la recaudación provincial ha venido creciendo, ha venido creciendo en términos reales, la recaudación nacional ha venido creciendo, ha venido creciendo en términos reales y eso posibilita adecuar el presupuesto, hacer un presupuesto flexible, si hay algo que tiene nuestro presupuesto es que otorga esta cierta flexibilidad, que cuando hay ingresos se aumenta, ingresos sobreestimados, se aumenta el presupuesto, y esto, digamos, en ese marco, está permitiendo a este presupuesto afrontar el gasto salarial, ¿sí? con las herramientas que, 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 que dije anteriormente. Entonces, eh, ustedes se fijan que si la pauta salarial estamos en el 36% de inflación y el presupuesto hecho el año pasado tenía el 34% de inflación, eh, el presupuesto se reacomoda, se flexibiliza, no es una variable... Que hoy no podamos manejar con criterio y tomar las medidas que tengamos que tomar ¿sí? en materia presupuestaria. Nos consultan desde el mismo medio, ministro. ¿Había algún, refiriéndose a los petitorios sindicales, ¿había alguna previsión estimada de que esto podía pasar en este momento del año? Lógicamente que cuando uno se encontraba haciendo el presupuesto el año pasado, defendiéndolo en la legislatura y charlando con, con, con todos los actores, era muy predecible, con un alto grado de previsibilidad, que la inflación no iba a ser la que estaba contemplada en términos macrofiscales en el presupuesto. Entonces, eh, eso responde, a la, creo, a la pregunta. Nos consultan, Ministro, también desde sacarlos de Bariloche, del programa Mañanas Random de FM 88.7. ¿Cómo prevén en términos de inflación que será este último semestre que estamos transcurriendo y si existe un panorama inflacionario para diferentes sectores eh, separados por sectores en la provincia? Eh, cualquier, creo que hoy estamos en un escenario de tal incertidumbre que todos y cada uno de los habitantes del país, por más consultora profesional que sea, tiene una visión distinta del escenario inflacionario, que es un escenario inflacionario nadie lo puede negar, cuánto va a ser la inflación, no, no tenemos la, la, la bola de cristal, con qué inflación nos manejamos es con la del, eh, digamos, hasta la, en, lo, en los mismos diálogos si hay algo que se acordó con los gremios es que el escenario de discusión tiene que ser trimestral y ahí estamos, en eso hubo acuerdo, entonces... Hablar de inflación anual creo que en este marco de incertidumbre es aventurar un escenario donde cada uno tiene una visión distinta, más o menos, pero en un contexto inflacionario. Entonces, la, la, las propuestas que hacemos tienen que ver con el, proto, con el corto plazo, tienen que ver con situarnos a fines de septiembre y al menos tener ese escenario de cortísimo plazo y con la posibilidad que hoy estamos dando de tener correcciones, ¿sí? Porque así como hoy está planteada una corrección del semestre a fines de septiembre o cuando se vuelva eh, a sentar en la mesa paritaria para ver el trimestre o el tercer trimestre, también planteamos pautas de revisiones. Entonces, en ese escenario donde nos vamos a desenvolver nos consultan desde la ciudad de Cipolletti, ministro de FM Master. ¿Cuáles son las políticas económicas que se llevarán adelante pensando en los recursos que tiene la provincia? Eh, creo que un poco resumida, las políticas económicas están en lo, en lo que hablamos de las herramientas que estamos manejando desde el análisis de ingresos, del análisis de los gastos, del, del tratamiento, de la administración, de la deuda y de la priorización del gasto salarial. Creo que esas son... Las, las, las políticas donde venimos desarrollando el equipo de economía o venimos viendo qué, eh, qué escenarios podemos construir para tomar las decisiones en estos momentos críticos. Abrimos el espacio para preguntas para las y los colegas que se encuentran en la sala. Gracias. Bueno, eh, Alejandro Zaroff, corresponsalía de Canal 10 de Viedma. Eh, bueno, usted bien lo explicó, ¿no? En el marco de incertidumbre eh, que hubo en el traslado de, de un ministro al otro en Nación, eh, la ministra anunció una serie de medidas que tienen que ver con sostener el equilibrio fiscal en las provincias. ¿Cómo está Río Negro en base al equilibrio fiscal, digamos, eh, en el corto plazo? Porque evidentemente es imposible analizar a, a, a largo plazo, ¿no? Eh, la provincia de Río Negro. A ver, en primer lugar, si uno analiza esa medida de equilibrio fiscal, eh, yo no la creo una, una medida en sí mismo, yo lo creo como es una, una medida, aún sin contextos de crisis, es una práctica que todos los gobiernos tienen que utilizar, es una herramienta a utilizar no solo por los gobiernos provinciales, hoy esa herramienta está en plena discusión en el gobierno nacional, entonces las provincias cuando uno analiza la provincia puntualmente de Río Negro, venimos trabajando muchísimo por el equilibrio fiscal, atravesando estos periodos de crisis, y vemos cómo un equilibrio fiscal no se logra de un año para otro, ni de un presupuesto para otro. Un equilibrio fiscal tiene que ver con unas conductas reiteradas, con esquemas o con políticas públicas reiteradas que hagan a esa o a ese equilibrio fiscal. Entonces, cuando uno analiza el devenir de los resultados económicos que hacen o reflejan esto, está teniendo una, una pendiente positiva en la provincia de Río Negro, está teniendo resultados aceptables en contextos de crisis, está teniendo esa planificación de ir o sostener el equilibrio fiscal y en estos momentos cuando uno analiza la información fiscal de la provincia estamos atendiendo ese grado de incertidumbre que se refleja en materia fiscal. Buen día ministro para Radio Encuentro y en TV, le, le consulto por la situación económica específicamente eh, respecto a alguna ayuda que se le ha solicitado a Nación, si ya eh, la tiene la provincia de Río Negro, o todavía eh, está en trámite eso. Eh, sí, la provincia de Río Negro ha solicitado al, al gobierno nacional un ATN que fue, en, fue transferido. El, el día de ayer, eh, ingresado a la, a la, a la provincia. Eh, y esto también tiene que ver, digamos, para despejar, fue, fue, tiene que ver con, con este esquema de herramientas que nosotros eh, planteamos cuando analizamos la optimización de ingresos. Cuando uno ve a la provincia de Río Negro... En materia de ingresos discrecionales, digamos, bueno, es una herramienta que tenemos que. ingresos discrecionales aportados por el gobierno nacional, cuando uno se ve en ese conjunto, en el marco de las provincias, uno dice, es una herramienta que tenemos que explorar, analizar, solicitar, la información o los, los requisitos los cumplimos y con creces, trabajar en materia fiscal, presentar los números fiscales, y cuando uno se ve en esos ingresos discrecionales que no estábamos teniendo la, 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 la situación o, o, o el, no estábamos en la escala del resto de las provincias, digo, bueno, es una herramienta que tenemos que, que ir, que tenemos que tenerla en cuenta y trabajar para, para, para eso. Entonces, ese, ese, ese tema tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con un esquema fiscal planteado como requisito para poder solicitar esos aportes y en el día de ayer hemos recibido ese aporte por 600 millones de pesos. Buen día, ministro Javier Merlo, para la Agencia Nacional de Noticias Telam. ¿Esas herramientas que otorga el Gobierno Nacional, digo, el Gobierno Río Negrino va en, busca, en búsqueda o están dispuestas por el Gobierno Nacional? Ambas cosas, ambas cosas. ¿Están dentro del presupuesto del Gobierno Nacional? En lo que hace a la provincia de Río Negro, esa partida tenía una subejecución, no, no, no estaba ejecutada en, en los términos, salvo lo, lo, los ATN recibidos por la provincia para atender necesidades municipales o de los municipios, puntualmente. Eh, y a su vez la exploramos como una herramienta desde la provincia, ir a solicitarlo, porque si uno no lo solicita, tampoco, tampoco se ejecuta. Entonces. Eh, desde ambos lados, ambas predisposiciones, con un análisis o con un actuar político de ambos lados también, esto llegó, quizá no al puerto esperado, pero sí llegó a buen puerto, donde en el día de ayer recibimos ese, o se ejecutó por parte del gobierno nacional una pata presupuestaria de la provincia de Río Negro, que fueron esos 600 millones de pesos de la TNE. Cárdenas para el 15 eh, Dos preguntas. Una, hay hoy una respuesta para los gremios. Va a haber una mejora salarial en la próxima. ¿Y cuándo los van a convocar eh, una vez que termine este paro en el día de hoy? Y la otra es usted habló que lo principal hoy es el salario de los empleados estatales. Va a haber recorte de programas. Este, Va a haber algún recorte dentro de la provincia de Río Negro. Algún ministerio para seguir pagando los sueldos en tiempo y forma. Eh... Como conclusión de, de, de lo que fue la conferencia de prensa, eh, Darío, te digo que el diálogo eh, enfocados en trabajar sobre estos temas, cuando una pauta salarial no cierra, no, no es que de un día para otro, o, o lo que las provincias seguramente no tienen es la posibilidad de hacer política monetaria, ¿sí? como sí tiene el Estado Nacional. Nosotros desde la provincia tenemos que actuar sobre las herramientas disponibles y eso está en permanente revisión, en permanente adecuación. Y la ato a tu siguiente pregunta, eh, tiene que ver con un manejo austero del gasto público, tiene que ver con orden de prioridades. Hoy no es que dejemos de lado programas de un ministerio o de otro ministerio tiene que ver con una prioridad razonablemente analizada en momentos o contextos de crisis que estamos viviendo. Entonces, esa priorización de gastos es la que nos lleva quizás a decir, bueno, eh, es una herramienta más, como lo planteé, para hacer frente a esquemas o priorizar el esquema salarial. Entonces, estamos en permanente trabajo para seguir dialogando y seguir recibiendo alternativas, seguir trabajando en alternativas o seguir trabajando en herramientas que posibiliten acompañar los momentos críticos en materia salarial. Muy bien, no viendo más preguntas, damos por terminada la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios que nos acompañaron aquí en Viedma y a la distancia a través del streaming, a toda la gente que también se enganchó en las, en las redes sociales y en nuestro YouTube y por supuesto al equipo económico por, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, damos por terminada la conferencia de prensa. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.